Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a hacer una locura, sí, una locura, locura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un 24 horas con disfraces, pero, algo diferente. Yo creo que lo separe en dos partes, o sea, si voy a grabar, ¿vale? Voy a grabar y voy a hacer una primera parte. Si yo veo que este vídeo es muy, muy apoyado, pues subiré la siguiente parte. Simplemente está en vuestras manos, ya sabes, un buen like, suscribíos y abajo en los comentarios me dejáis lo que les parece, las ideas de todo lo que tengan y así sé que os gusta el vídeo y si es muy, muy apoyado lo subiré. Sí, esto es un 24 horas con disfraces y vamos a hacer esta locura. Es una locura. Vamos a hacerla, pero bueno. Nos acabamos de despertar y hoy estoy con la cara toda destrozada. La verdad que estoy súper, súper cansado y no sé, vamos, la hora que es son las 9:53. Creo que lo veo por ahí, ¿vale? Nos he despertado un poquito tarde, la verdad, pues son casi las 10 ya. Ahora lo que toca es simplemente ponerse el disfraz, desayunar, preparar las cosas de hoy y vamos a dar una vuelta por la calle, ¿vale? Y si este vídeo es muy, muy apoyado, subiré una parte en la que tenemos que ir de compra e iré con el disfraz a ver lo que pasa, a ver cómo reacciona la gente, si me echan de los supermercados, si me echan de las tiendas, no sé, la verdad. Pero si es muy apoyado, ya sabéis. Y también el canal de Camilo van a tener como las otras 12 horas, ¿vale? Van a tener 12 horas en mi canal, 12 horas en el canal de Camilo, ¿ok? Que es un resumen de esas 12 horas. Así que yo lo haré en dos partes y no sé cómo lo hará él, pero bueno, yo lo resumiré en dos partes para que sea más entretenido, más divertido, porque esto es una locura. Y el disfraz que me tocó, el disfraz que pillé, es que no se lo van a creer, no se lo van a creer. Este es mi disfraz. Sí, tiene un cuerno, tiene una nariz. Sí, me ha tocado esto. Tiene una cola, ¿vale? Tiene un... Aquí sí. No, es que es una locura. La gente me va a decir de todo. Pero bueno, lo importante es que van a salir buenos memes. Y lo sé, van a salir muchos y buenos memes. Así que nada, vamos a cambiarnos. Pues bueno, ya tengo el disfraz puesto. La verdad es que esto es una locura, ¿eh? Atentos, atentos. ¡Pumba! Pues sí, este es mi disfraz, ¿vale? Todo negro. Esto va a ser una locura. La gente por la calle se va a reír de mí, no, lo siguiente. Pero bueno, simplemente quiero hacerlo porque va a ser muy, muy guapo y sé que nos vamos a pasar muy, muy bien. Pero sí, ya sabes, dale un buen like, suscríbete y abajo en la descripción tenéis mis redes sociales para que me sigan y demás. Porque seguramente suba cosas de esta antes de subir el vídeo para que la gente de Instagram y Twitter pues ya lo sepa mucho antes. Y si no se quieren perder nadie quiere saber las cosas antes, tenéis que seguirme por ahí. Y es así de fácil. Así que nada, vamos a buscar a Camilo, porque también se tiene que disfrazar, que no lo voy a hacer solo. Si quieres, Camilo, voy a por ti. Yo no sé usted, pero esto es una locura. Camilo, ¿qué estás haciendo? Camilo, yo tengo mi disfraz puesto, ¿y tú? Yo nada. Pues venga, ponte el disfraz, tío, pero ahora que ya, tío. ¿Pero que me vas a ver de nuevo o qué? Sí, quiero verte de nada. No, esto, córtalo, Fix, corta esto, por favor, porque la gente se va a pensar mal. Es más, Fix del pasado y Fix del futuro, estoy libre, ¿vale? Todas chicas que quieren hablarme por Instagram, pues las invito. Mira, va a ser Daz de cerveza, tío, de locura, de los Simpsons. Y encima tiene como colchones aquí, que se infla, tío, esto es una locura. Así que Camilo, vístete. Vale, Daz, te quieto. ¿Esto qué es? Ah, el móvil. Y una pregunta, ¿cómo te lo sacas? ¿Cómo te sacas el móvil de ahí ahora? No. Vas a tener que quitártelo. Sí, se queda ahí. Se queda el móvil ahí. No, espera, tienes que ponerte la capa, tío. Tienes que estar súper disfrazado. Ay, Dios mío. Esto va a ser una locura, tío. Esto es una locura. La super capa de Daz. ¿Te ayudo a ponértela? No, hago así. Claro, es que es super Daz, que ayuda, no hace falta. Mira eso, tío. Espera, sí, espera. Me queda raro, tío. Espera. Es que como tengo ropa abajo. Sí, queda todo apretado, tío. Me falta la. Ah, la cinta. Espérate, voy a buscar. La cinta. Está aquí, este es el disfraz. Así que la cinta. La cinta. Toma tu cinta. Venga, gírala y ponte la cerveza para adelante. Vamos a poner un plano con los dos juntos. Y la gente va a opinar qué disfraz es el más loco y el que te va a pasar más ridículo. Y aquí estamos disfrazados. Pero espérate, a ver, me falta un detalle. Me falta un detalle. ¿Qué es? ¿Qué culito me hace, tío? Este. ¿En serio que acaba de decir eso? Claro, tío. Chicos, mirad cómo voy yo, un fucking unicornio, con mi rabito y todo. Y tú de edad, madre mía. Ahora en los comentarios tenéis que decir qué disfraz más ridículo, porque yo creo... Yo creo que el mío. A ver. Tiene un color aquí y el negro. Sí, pero, a ver, el mío me queda hasta grande. Lo tuyo parece un pijama, tío, lo tuyo es típico de... Sí, pero la gente que va a pensar, ¿que doy un pijama con unicornio yo en mi casa o qué? Esto es una locura, pero ¿sabes qué? Aquí empieza el 24 horas. Chicos, ahora yo, Fix el unicornio y Camilo, el Daz, vamos a desayunar, ¿vale? Vamos a hacer unos cafés, vamos a desayunar, vamos a ver qué sigue pasando durante el día, que tenemos que hacer cosas aquí por casa, pero vamos a salir a la calle, Pero, ya sabéis, en dos partes. Voy a hacer la primera parte de la mañana y después entrando a todas las tiendas y demás para ver qué
¿Qué hace la gente? A ver qué hacen los trabajadores, a ver si nos echan o no nos echan, porque quiero comprar cosas, necesito comprar cosas, así que aprovecho y lo hago en disfraz. Así puede quedar más gracioso, creo yo. Pero está en vuestras manos, así que ya sabéis, apoyad este vídeo un montón y subiré la segunda parte. No sé ustedes, pero nosotros vamos a salir a la calle ya. Bueno, antes de salir a la calle con los disfraces, que es una locura, es una locura que me explota la cabeza de la locura esa, tengo una cosa muy importante que deciros, y es que el patrocinador del canal, el sponsor, que es OneFootball, es una aplicación increíble, y tengo abajo en la descripción un link totalmente gratuito para todos ustedes. Y es que esta aplicación es increíble, tiene toda la información necesaria en el mundo del fútbol de todo mundial, y es increíble y es muy fácil de usar, así que les voy a enseñar cómo se usa, porque es muy muy sencillo. Nada más al elegir tu equipo favorito te va a salir aquí para elegir todas las ligas y demás. Vamos a darle aquí a empezar, porque yo quiero seguir esas ligas, y aquí te va a salir la información relacionada a lo que tú has elegido. Y si vamos por acá, todas las noticias nos va a salir todo relacionado con el mundo del fútbol, los equipos y demás. Pero, lo más importante, pero es increíble, mira, Arda Turán se va del Barça. Yo no lo sabía, lo acabo de ver ahora, hace 48 minutos se ha publicado, madre mía, de Ulofeo para el Nápoles. Por aquí sale todo, vale, todo relacionado con todos los jugadores, todos los equipos, los traspasos. La verdad que es increíble y muy sencillo de usar. Estoy contento con esta aplicación, yo sé que a muchos de ustedes les gusta el fútbol y todo el deporte, por eso la recomiendo, es muy buena, y abajo en la descripción tenéis el enlace gratuito. Así que chicos, id y descargadla. Así que empieza la aventura fuera. Si apoyan un montón este vídeo, tenéis la segunda parte, como una, no una segunda parte, como la otra parte de mis 12 horas entrando en tiendas y haciendo poder. Sí, tío, una cosa. Sí, tan fuerte, tío, que lo estoy reventando. Madre mía, ya me rompe el disfra. Lo dicho, si apoyan un montón este vídeo, subo la parte en la que vamos a tienda, vamos a todo, vamos, va a ser un desastre. Y en el canal de Camilo, como dije antes, también tenéis las otras 12 horas. Así que vamos a la calle ya que es hora. Eso sí, hace un frío. Ah, me puedo rajar. No te puedes rajar. Ascensor llamado. Esto va a ser una liada. Esto va a ser una liada. Yo pensé que había un vecino dentro del ascensor, te lo juro. Bueno, si no le damos no va a bajar, ¿sabes? Mama 75, same color t-shirt, white. Mama told me. Joder, macho, que voy a bajar al final en la calle. Mira las alitas que tengo. Y el rabito. Pero es que encima yo, tío, fua. Esto es una locura. Pero bueno, venga. Date cuenta. ¿Estás que listo? Vamos a salir a la calle. Vamos a salir a la calle. ¿Estás listo? ¡Hostia! ¡Mi porra! ¡Con ese tiempo! Venga, vamos a salir a la calle ya. Así que venga. ¡Joder! ¿Dónde vas? ¡Venga, vamos! La primera música tiene, no estoy, ¿vale? No, sin música. Tienes que hablar. Vale, ya estoy mirando ya. Lo mejor que fue salir de casa y dos coches se paró y se quedó mirando con nosotros, ¿vale? Literalmente, ya acabamos de salir. Sabrá Dios lo que pase, así que vamos ahí al centro donde está todo el mundo y vamos a ver lo que pasa y lo que nos dice. No puedo, tío. Vamos a comprar algunas fundas. ¿A comprar unas fundas? Tío, recuérdame que estas cosas no las hagas más, ¿vale? Tú recuérdame, estas cosas no se hacen más, ¿vale? Pero ¿sabes lo mejor de todo? ¿Qué? Es que me da igual porque, ¿sabes? Que estoy llevando una cámara y ellos saben por qué estoy haciendo esto. Ah, vale, sí, pero la cuestión es que así... Mira, Oye, no es por nada, pero tengo un frío que te cagas. También tengo frío, tío. Yo creo, ¿eh?
que lo más difícil no es salir con esto, sino el frío que hace, tío. El frío que hace, tío. Hace un frío increíble. Estoy muerto. Y no solo eso, sino que todo el mundo nos está mirando. Todo el mundo. Estamos por el centro y todo el mundo. Ver una foto más aquí, ver qué piensa. ¿La hacemos? Voy a hacerlo. Venga. Saca el móvil, nos sacamos una foto y se la enviamos. A ver qué dice. A ver qué dice de esta locura. Así que, Camilo, ¿te estás metiendo mano, Camilo? No te metas mano, ¿vale? Vamos a sacar una foto aquí en el parque. Si vamos a decirle a alguien que no saque la foto. Venga. Vamos a decírselo a alguien. Díselo a esta chica, díselo a esta chica. Vamos a sacar una foto para enviársela a Maki. Hola, ¿cómo cuesta acá? Se te iba a decir bien. Mira, mira, no. Le entró vergüenza pedirle una foto, tío. No pedirle que saque una foto con ella, sino que nos saque una foto. Tío, yo quiero una foto en este parque, tío. Vamos a sacar una foto. Yo soy. Buenas, perdón, ¿podías sacar una foto con el móvil? Foto, perdón. Gracias. Vamos a seguir dando la vuelta aquí por el centro. Ah, a ver que... la capa ahí. Tío, un DAF sin capa no es un DAF, tío. A ver, cuidado. Si vienen unos niños así del colegio. Imagínate que estamos los típicos del trabajo. Que se ponen los disfraces así grandes. Claro, que yo voy a repartir folletos ahora. Beba leche de unicornio, muy buena. Madre mía, ya está, ya nos han reconocido. Desastre. La gente nos mira. La gente está así nos mirando, ¿eh? Y no me gusta. Mira, mira, nos sacan hasta fotos aquí. Madre mía. Bueno, Fizz. Llevamos un rato caminando, Sí, pero ¿me has visto el coche? Sí, 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 es militar, ya lo sé ya. Dime. Y nos estarán mirando con una cara diciendo, ¿esto qué hacen? Nosotros sí somos militares de la vida. Bueno, que llevamos un buen rato ya caminando y nada, No contestan. No contestan, pero bueno. Mira, lo que tienes que hacer, te voy a retar. Voy a hacer twerk en ese parque. ¿En ese parque? Sí. ¿Twerk? Sí, voy a decir tranquilamente, pero luego hacer un poquito de twerk. ¿Qué? ¿Un reto de 7 segundos de eso? Sí, como un reto de 7 segundos, claro. Vale. ¿Qué apuesto que lo hago? Pues me alegro por ti si lo hago, la verdad. Vale. No sé si te has dado cuenta, pero la bici nos miró con una cara... Sí, me di cuenta. Yo solo de la bici, todos. ¿En este? En este parque. ¿En este? En este parque, exactamente. Vale. ¿Cuándo empiezas? Ya, mira, yo me quedo aquí sentado. ¿En serio? ¿Aquí? Y tienes que hacer twerk ahí. Explícame, un reto de 7 segundos haciendo twerk aquí. Ahí mismo. ¿Seguro? ¿Aquí? Sí, sí. Tío, pero me está mirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, lo has cumplido. ¿No? Eso no se llama twerk, eso se llama movimiento de la columna vertebral. Se llama partido. Pero bueno, de la columna y el sí, culo. Pero bueno. Has cumplido. Que sepa que en tu vídeo te voy a hacer un reto también. Y te vas a cagar. Mientras que no sea el de twerk. Lo voy a pensar. O puede que sea el de twerk. No sé, tú como tú quieras. No sé, pero lo voy a pensar, Chicos, yo he cumplido mi reto. Pero he visto que este vídeo se merece que hagamos más retos, ¿no? Que hagamos un reto más. Uno. Y va a ser a Camilo. Camilo. Camilo, te digo. Tienes que ponerte en el centro y gritar. ¿Aquí? Ahí, en las piedras aquellas. Allá. Ahí. Tienes que coger y gritar. Soy Duffman y tengo las mejores cervezas del mundo. Buah, eso es largo, No es largo. Es largo, Venga. ¿Tienes? Prepárate mi vídeo que va a ser algo parecido. No, la he cagado. Chicos, espero que os esté gustando un montón el vídeo, la verdad es que... Soy Duffman y tengo las mejores cervezas del mundo. Exactamente, soy Duffman y tengo las mejores cervezas. Pero espérate. Antes de hacer eso, la gente tiene que pausar el vídeo, darle un buen like, suscribirse si no estás suscrito claramente. ¿Y qué más tienen que hacer? Era por mi vídeo. También. Y aparte, apoyarlo para una segunda parte yendo a supermercados, a tiendas que tenemos que comprar cosas. Así que espérate un momento que voy a grabar a Camilo haciendo el reto, que esto no me lo quiero perder y quiero tenerlo grabado para toda la vida. Tienes 7 segundos para decir: soy Duffman y tengo la mejor cerveza del mundo. El reto comienza. ¿Te da tiempo en 7 segundos de decir todo eso? Sí. Así que el reto empieza ya. Soy Duffman y tengo las mejores cervezas del mundo. Así que chicos, espero que os haya gustado lo este vídeo. Lo que he hecho es decir eso pero con los ojos cerrados, tío. Para imaginarme que no estoy, tío. Mira todo eso, qué marica, tío. Yo lo voy a decir bien. Se ha imaginado todos desnudos. Se ha imaginado todos desnudos. Madre mía, qué imaginación. Chicos, antes de despedir el vídeo, al final, Maki ha contestado. Nos ha llamado porque teníamos el móvil en silencio, así que vamos a llamarlo a ver qué nos dice. ¿Has visto la foto? Sí, tío. Estoy todo colgado de la cabeza, tío. Es que estamos por la calle y todo el mundo nos mira, tío. Y encima hemos hecho...
dos retos de 7 segundos, no de 7 segundos, sino no, a ver si podemos hacer esto y lo hemos hecho, tío. Madre mía, chaval, estáis colgadísimo de la cabeza, tío. Pero es que lo peor es, tío, que me lo estoy perdiendo y yo quiero verlo, tío. Pero no te preocupes, que eso no es todo, ¿sabes por qué? ¿Qué pasa? Porque esta es la primera parte de un vídeo. Después vamos a ir a las tiendas, vamos a ir a una cafetería, vamos a hacer de todo. No. Sí. No. Sí. Ostras, tú. Madre mía, chaval. ¿Va a estar guapo o no va a estar guapo el vídeo? Me va a volar un montón, tío. Te voy a verlo ya. La Mira, primera o segunda parte. Solamente te digo, ¿cuántos likes quieres para una locura parecida a esta? ¿Cuántos likes? Sí. Tienes que llegar a 50.000 mínimo. ¿Qué dices? 50.000 mínimo. Y hacemos algo peor. Fuera coñas. O sea, se pierde el respeto, ¿eh? Si no llega a 50.000 likes, o sea, tenéis que llegar. O sea, que me jodas. ¿Quién hace eso, tío? Es que es una locura. ¿Quién anda por ahí, por la calle? Es que os adelantáis a los carnavales, tío. O sea, estáis colgados de la cabeza. Es que por eso nosotros traemos los carnavales. Madre mía, esto es una locura. 50.000 likes y hacemos algo peor. Tío. Solamente te digo que la gente simplemente nos mira y se ríe, tío. Simplemente eso. No me extraña. Yo también me reiría si viese un unicornio y un Dazman negro, ¿sabes? Y a la mujer, tío, que le pedí la foto casi no se lo cree. Yo digo, pero ¿quién le habrá hecho la foto, tío? ¿Sabes? locura. La verdad que es increíble. Chicos, ya saben, ahora sí viene como una segunda parte de mis 12 horas, ¿vale? Porque no quiero que las 12 horas sean un simple 10 minutos, porque va a ser poco. Y es un vídeo bastante divertido en el que nos hemos atrevido a ir disfrazados por la calle. Así que ya sabes, apoyad este vídeo con un montón de likes, suscribíos, dadle ahí a las redes sociales, porque en las redes sociales estamos subiendo cosas antes de hacer los vídeos. Seguidnos, y así no se pierden nada y se enteran de todo antes de que subamos el vídeo. Si este vídeo es muy apoyado, subo una segunda parte en la que vamos a tiendas, a supermercados, a comprar cosas. Y ese sí puede ser muy, muy guapo. Y es que, no sé, estoy flipando. También tenéis las otras 12 horas en el canal de Camilo, que creo que va a ser igual que yo, va a dividirlo en dos vídeos para que sea más divertido y tengan más contenido de esto, de esta locura, porque yo quiero recordar esto para siempre. Así que todo dicho, un buen like, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!